Hola a todos, soy Don PJC y esto es Assassin's Creed 4 Black Flag. Y bueno, estamos aquí en el menú, está guay el menú, mira, tenemos Play, tal, lo estoy jugando para Xbox. Y bueno, no lo he probado, no he probado nada, ni siquiera las opciones. Bien, pues las opciones están bien, habré hecho seguramente un corte. Y un jugador, empezar nueva partida, lógicamente. Y vamos a ver, otra vez esto, vamos a llamarnos así y ya está. Guardando, muy bien. Bueno, esto ya empieza, la verdad que no empieza como es normal. Cabo de Buenavista, junio de 1715. Y empezamos a toda vela, o sea, bueno, a toda vela o a toda mecha. Vale. Vale, supongo que yo soy este. ¿Podéis verlos? ¡A los cañones! Bueno. Sí. Vamos a ver. Era un Assassin's Creed, ¿no? O sea, era un asesino. A ver, para moverte, ¿vale? Es la primera vez que lo juego en... O sea, es la primera vez el juego este, claro. Pero la saga Assassin's Creed no lo he jugado nunca en Xbox. Mira, sí se corre. Y entonces, pues... Tendrás que dirigir la nave, pues vamos a dirigir la nave. Se irán directos al infierno. Venga. Círculos. A ver. Muy bien, círculos. A ver, disparar cañones. LT, tengo que mirar el mando. Vale, LT es esto. Y mueve. Y RT, muy bien. Vale, ah, mira qué guay. Pues ahí. Que no den la ola. Vale, creo que la habré cagado un poco, pero bueno. Ah, mira qué guay. Esto que es lo que es. Ah, mira, si se apunta. A ver. A ver, espérate, esto tiene su dificultad. Bueno, chaval, a ver. Vale. Yo puedo dirigir la nave ya. Ostras, chaval, que puedo dirigirla. No vea con la tormenta y las olas. ¡Fuego enemigo! Y los rayos. Tiene más problemas, capitán. Venga. ¡Fuego! He fallado un poco, pero. Vale. Perdonadme porque soy muy malo, lógicamente. Pero es que... Sí, es que soy muy malo. ¡Nos han reventado! ¡Fuego! Vale, la mitad han caído en el mar. Y estamos luchando contra unos cuantos. Lo que más me ha rayado ha sido... Venga, un momento. A ver, aquí no se puede... Vale, ahora tengo... No. Vale, esto es para centrar la vista. ¡Ay! Aquí delante tengo a alguien. Si os fijáis en el mapa, creo que tengo a alguien. Y aquí... Una, dos y... Tres. Vale, un menos. ¡A la orden, capitán! Venga, vamos a coger... ¡Ay! Perfecto. ¡Va a explotar! ¡La Santa Bárbara! ¡Hola, chaval! ¡Vamos a tener que... ¡Apagar las llamas! ¡Entra de una vez, perro! ¡Oh! Mira... Lo que yo estaba diciendo... Que... ¡Guau, ¡Wow, tío! ¡Esto es del tráiler! Es peligroso. Edward. Ser corsario es peligroso. No pagarían tan bien si no lo fuera. ¿Y la Armada Real? Ganarías un salario digno, navegarías con caballeros. Al diablo con la Armada Real. Por cada chelín que ganase, el capitán se llevaría 600. Así no hay quien se haga rico. No necesitamos ser ricos. O sea, ¿esta es la mujer, la novia? No se trata de necesidad, Caroline. Quiero alimentos que no me hagan enfermar.
Quiero paredes que resistan el viento. Una vida decente. ¿Cuánto tiempo te irás con esos corsarios? Calculo que un año. Dos, a lo sumo. Vale. No más de dos. Prométemelo. ¿Prometes, hombre? Bueno. Vale, no estoy controlando. Cinemática. Vale, ya estoy controlando. Guay. Mira la lluvia. Y mira los barcos. Ah, mira, sí puedo nadar. Muy bien, pues mira que bien nado. Un, dos, papa y arroz. Un, dos, papa y arroz. ¿Por aquí me puedo subir? No. Vale, de momento el juego supongo que no me dejará hacer varias cosas, ya que estamos en una especie de tutorial. Y bueno, lo que os decía, mira pececito, qué guay. Mira el color del agua, increíble. Mira, chaval. Ostras, este es la... ¿Tú también has tenido suerte? La Habana. Debo ir a La Habana. Bueno, ¿qué te parece si construyo un barco? Puedo pagarte. ¿Acaso no es eso lo que os mueve a los piratas? Te daré 100 escudos. 100 escudos supongo que será bastante dinero. El ron es lo que nos mueve. Te escucho. ¿Lo harás o no lo harás? No tienes tanto oro, ¿verdad? ¡Piratas, hijos de perra! Ja, con el agua, la mecha se habrá jorobado. ¡Voy por ti, pillastre! Ea, pues vamos a por él. Vale, de momento... Venga, amigo. Ey, mira, podría ir por aquí. ¡Qué mal hemos empezado! A ver... ¡Sí! Guay. Vale, seguimos por aquí. De momento las vistas son muy... Oh. ¡Me puedo! ¡Ostras, chaval! Está a unas 100 leguas de La Habana. ¿Vas a recorrer esa distancia a pie? A ver, supongo que será por aquí, no lo sé, la verdad. Pero, lo supongo. Tampoco que me digan por dónde es, pero bueno. Vale, es un asesino, creo, ¿no? El nota era un asesino. Guay. Y por aquí tiene que ser. Ahí. Ah, sí. Vale. Y bueno, la verdad que el juego parece que está guapo. De momento, hombre, no hemos hecho casi nada. Así que no sé si se podrá seguir subiendo. Sí, se puede seguir subiendo. Eso está guay. Aquí ya no. ¿Cómo? Vale, así se baja. Bueno. Vale, aquí supongo que salto de fe o algo. Descolgarse. Encuentra al asesino. Un momento, espérate que el asesino... Ey, ahí hay como una especie de atalaya. Si nos fijamos... Ah, será esto. Ah, pues vamos a ver la atalaya. Ey. La atalaya, no sé si es... No, bueno, vamos a ir por aquí, que será ahí arriba. Vale. Guay. Por ahí. Ah, mira qué guay. Sincronizar. Pues vamos a sincronizar. A ver. Guay. Del Paraguay. Bueno, pues a lo mejor es así como entra nuestro colega a la hermandad de...
¿En serio puedo saltar? ¿Y para dónde salto? ¿Si hay en las hojas esas? Vale. Bueno. Mira. Idiota presuntuoso. Allí está. Perfecto. El juego en realidad nos está enseñando varias cosas. Vamos a ir por aquí. Hay varios caminos. ¡No! Hay varios caminos preestablecidos. No llego. Me cago en paní. Ah, mira, por aquí puedo ir. Me tengo que hacer un poco a los controles. Porque, claro, hace tiempo que no juego a ningún Assassin's Creed. Aparte de que jugarlo en Xbox también se me hace un poquito raro. Vale, aquí hay tesoros. Que según el mapa, aquí hay uno. Además lo escucho, ¿no? Con el sonido habitual. Lo que pasa es que... o es que está debajo mía o... o estoy ciego. Vale, aquí está. Saquear. Ahí, a patada y se abre. Perfecto. No podemos ponerle pega, ¿no? Mira, las hojas se mueven. Eso está guay. Por aquí hay otro. Mira aquí. Venga, otro. Ciento no sé cuántos reales. Por ahí. Ah, mira, aquí puedo cambiar. Bueno, de momento no. De momento vamos a quedarnos así. Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No puedo ir por ahí, lógico. Y por ahí tampoco podré ir. Y aquí hay una cueva, no, no, vale. Pues era arriba del todo, así que de momento nada. Aquí hay una huella de, en plan de oso. Mira, despellejada. Ah, mira, tengo una... Pero, no, eso es un poco falso. Porque lo he despellejado con la cuchilla, ¿no? ¿Hola? Ahora. Vale, seguimos por aquí. ¡Ay, mira, mira! Aquí me puedo esconder. Chaval, guay. Guay, no se mueven las hojas, pero guay. Vale, ahí hay algo. ¡Ey! Puedo subir por ahí, ¿no? Vale, esto es para saltar. Y esto, ¿qué es lo que es? ¡No! Vale, tranquilidad. Tranquilidad. Perfecto. Perfecto. Vamos a ir para allá. Ahí. Y ahí. Perfecto. Vale, me gusta, me está gustando bastante de momento. Vale, el 3, el Assassin's Creed 3 no me gustó nada. Bueno, nada tampoco, ¿no? Buen juego, pero no lo sé, no me llenó, por así decirlo. Estoy buscando el cofre de aquí, pero no lo encuentro. Y nada, y vamos a tenerlo que dejar. Ahí hay como una especie de botella. Ah, vale, eso sé lo que es. Es en plan botella con tesoros o algo así. Es como una botella y dentro un mapa pirata o una cosita así parecida. Así que guay. Está guay, guay, guay el juego, ¿eh? Mirad los paisajes. Chaval. Vale, la botella está ahí. ¿Eso es? No, esto es. No, esto es, ¿no? ¿No? Abogado, esto era, vale. Muy bien, y me lo guardo y eso no se rompe. Orden alfabéticamente. El observatorio, muy bien. Permanecí varios días con mi captor, Balam, entregándole sobre todo tipo de cuestiones, perdonad porque leo muy mal, al igual que él a mí. Y todo ese tiempo me preguntaba qué destino tendría reservado para mí. El séptimo día le confesé lo que me afligía. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me mantienes prisionero? A la pregunta, Balam se rió y respondió: no eres un prisionero, sabio. Puedes irte cuando te plazca. Simplemente dinos dónde te gustaría ir y si está en nuestra mano, te llevaremos... iba a decir allí, pero no, allá. Y bueno, su respuesta me produjo estupefacción, seguida de ira.
Entonces, ¿por qué me has capturado con métodos tan diabólicos? Raptado, ni más ni menos. Él respondió, tu maestro acogió a un templario y ahora puede que sea uno de ellos. No podemos confiarles a semejantes hombres el cuidado de alguien tan valioso como tú. Mantente alejado de ellos, puesto que buscan el conocimiento que esconde tu mente, tus sueños, tus recuerdos y la ubicación de un lugar antaño muy importante para ti, el observatorio. Muy bien. Esta palabra llamó mi atención, pues la había oído antes, un recuerdo de un tiempo lejano. ¿Y qué quieres de mí, señor? Inquirí, eso no sabía yo. ¿Robarás también los secretos que escondo en mi interior? Balam sonrió. No diría que no, pero depende de ti compartirlos o no. Tus secretos te pertenecen y solo tú puedes revelarlos. Muy bien, guay. El observatorio. ¿Y ahora qué? Ah, ajá, y eso es la traducción de eso. Guay. Cartas, muy bien. Puesto a ver qué es lo que se hará con todo ello. Vale, vamos a ir por aquí. Amigo, aquí estaba. Aquí está el cofrecito. O sea, ya tenía que estar en una especie de cueva. En este caso, hey. Vale, pues creo, no sé cómo se... Hey, vale, eso nada. Esto también, esto tan... Vale, eso es dinero. Vale. Vale, el menú no está mal. Creo que han mejorado el menú de armas. Me parece. Y me gusta el agua. Vale, pues de momento... perfecto. Vale, pues... Vamos a escalar todo lo que teníamos que haber escalado y nada. Es que aquí hay algo, pero no sé lo que es. Porque no sé, no me marca nada el juego de en plan pulsa B o cosas así, pero bueno. Vamos a seguir por aquí, que creo que es el camino a seguir. Que bueno, me he ido moviendo y explorando todo. Espero que no os moleste. Me podéis dejar en los comentarios lo que os gusta, lo que no os gusta. No solo del juego, sino de mi forma de jugarlo, ¿vale? Y también algunos consejos. Sobre todo eso, consejos porque... Podemos trabajar juntos en esto. Muy bien. O sea, sube para tirarse. Perfecto. Sube para bajar. Vale, por ahí hay un tesorillo. Así que de momento, un tesorillo, o dinero, o como queráis llamarlo. 911, es lo máximo que hemos conseguido. En los otros eran 200, 100, 200. Así que, bueno, está guay. Y aquí hay una atalaya para sincronizar. Bueno, atalaya, o como queráis, no sé cómo... Atalaya, ¿sí? ¿No? En este juego también... La podemos llamar atalaya, pero bueno. Vale, sincronizar. Me parece que hay en algunos mapas, o sea, atalayas más importantes en las que tú te sincronizas. Y luego, si estás en otro sitio, puedes ir directamente allí. ¡Agüita! Vale, lo de bucear todavía no sé cómo es. A lo mejor es una habilidad que se tiene que desbloquear. Por aquí no sabemos... ¡No se acerca! Ahí está. ¡Eh! ¡Eh! Chaval, que me ha disparado. Vaya susto que me ha pegado. Me ha salido un pareado. Bueno, vamos por aquí. Aquí creo que ya es... Sí. Esto ya es... Vale. Corre. Vamos a ir por aquí. ¡Wii! Vale, corre. No, tío, es que me he quedado ahí mirando el mapa. Bueno, mi primera desincronización. Bueno, venga, vamos. Venga, 25, 24, 20 metros. Normal, venga, hombre. No te quedes ahí pillado. Pillado. No. Vamos a ir por ahí, que era más rápido. Ahí está.
Y vale, muy bien. 32 metros. Corre, 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 que te pillo. Corre, 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 que te pillo. Corre, 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 que te pillo. Vale. ¿Cómo? B para contraatacar. Así. Guay. Ética. X para atacar. X. X. Estaba dando la A. Que me lo he cargado. Creía que iba a ser un poco más intenso. Vale, no está muerto, creo. Ah, no, sí. ¿Para qué lo lleva para allá? Déjalo en el sitio y ya está, ¿no? Mira, mira, mira. Eso salió en el tráiler. Y tiene que ser algo de... Señor Duncan Walpole, acepto su generosa oferta y aguardo con impaciencia su llegada. Si de verdad posee la información que buscamos, sepa que la recompensaremos generosamente. A pesar de que no tengo el placer de conocerle, confío en poder reconocer la indumentaria de su orden secreta. Por tanto, acuda a La Habana sin demora. Será recibido como un hermano. Estupendo. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano de Torres y Ayala. Me parece que ha tirado la cuchilla esa. Señor Walpole, cobremos esa recompensa. Bueno, guay, guay, guay. Sí, señor. Me molesta la claridad. Y la capucha también. Vale, hay que ir por ahí el mapa. Vamos a darle a Start. No, y vamos a darle a Select. Sí, lo ve, a Select sí. Esto, ¿qué es lo que es? Fragmentos del Animus. Bueno, da igual, no pasa nada. Hay mucho... Esto ya se explorará. Se explorará. Se explorará. Se explorará. Se explorará. Esa coleta me vendrá bien. Me cuesta mucho. Vale, creo que va a ser este el sitio que yo digo. O a lo mejor no. Mira qué cascada. Las pistas son bonitas. Esto en PlayStation 4 y en Xbox One, aunque en Xbox One es una caca. Lo siento, pero tengo motivos. Por lo menos en plan de lo que se refiere a gráfica de juego, ¿vale? No. Ahora un fanboy, ¿no? Es que tiene mucho. Debemos requisar la nave de este lobo de mar y seguirlo. Disculpa, ¿Kingston? No. Nuestro destino es La Habana. Solo soy un comerciante. Cierra el pico, escoria pirata. Pagarás tus crímenes con la horca. Señor, no he tenido nada que ver con el ataque. Mi señor y yo acabábamos de fondear para reabastecernos. Vale, por aquí puedo... Zonas de acecho. Puedo utilizar muy bien, eso ya lo sé. Continuar. Ahí está. No se mueven las plantas. Creo que en PlayStation 4 sí se mueven las plantas. ¿Cómo me lo cargo? Ostras, chaval, y lo llevo hasta... Hombre, yo la verdad que ahora mismo no tengo ganas de sigilo. Tengo ganas de ataque, pero... Ahí está. ¿Qué pasa? Vale, muerto. El juego sigue... Vale, esto es tan atontado, esos dos, ¿no? Gracias, señor. Me ha salvado. Mil veces gracias. Estupendo. ¿Es tuya? Sí, es mi nave. Pero... Aquí yace su pobre capitán. Pues ya tiene. Y no soy ducho en el arte de navegar. Yo puedo pilotarla, no temas. No pretenderá fugarse con mi barco, ¿no? Soy Duncan. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Steve Bonnet. Bien, señor Bonnet. Que esto quede entre nosotros. Estoy en misión secreta para su majestad el rey, que Dios lo bendiga, y he de llegar a La Habana sin demora. Ah, es un alivio, señor. Yo también me dirijo a La Habana. El destino nos une. Seremos aliados, pues. Eso me tranquiliza. ¿Y eso que le tomé por un pirata la primera vez que le vi? ¿De veras? Sí. Tiene una singular manera de desenvolverse. Rápida y eficaz, si me permite. Me dio un buen susto. Pero, después de lo que ha pasado, creo que ha sido un día muy venturoso, ¿no cree? Sí, la verdad es que sí.
Bien, había ya más soldaditos de madera, iba a decir. Sin una barca de remos, me tengo a ver, que ahí hay como una especie de mapa de este muerto. Mira, interactuar. Alcoholizado, así mueren, claro, alcoholizado. Perdido. Muy bien. Mira, vale. Esto creo que va a ser lo complicado, aunque si os fijáis en la parte derecha inferior del mapa, pone 179, 593, ¿no? Pues son coordenadas que supongo que con el mapa se podrá saber. Así que a lo mejor está, por casualidad, a lo mejor está aquí. Ah, pues no. Ah, sí, 179, 593. ¿Eh? No cambia. No cambia. Pues no, no cambia. Vale. Pues nada, ya investigaré, ¿no? Sí, ya investigaré. Mira, me encanta el mar. Guau, chaval, el agua. Uf. El otro que se ha ido nadando, sabía nadar y todo. Qué grande. Muy bien, bájate. Bájate, no me sacan berrete. Ahí. Toma, Artimón. Ya, pues... Bienvenido a bordo, Duncan. Es una coleta modesta, pero sirve bien a mi propósito. El transporte de mercancías de mi planta. Será suficiente. Vamos a acelerar. El viento es más fuerte. Naveguemos a toda vela, ¿de acuerdo? Y si no estás de acuerdo también, vamos. Que me da igual tu opinión, como ya sabes. Ah, el azote del viento en mi cabello. La fragancia del océano me reconforta. Me gusta que azote. El intenso aroma de la aventura. Es una buena forma de verlo, amigo. Bueno, una cosa que se puede hacer es tunear el barco, o sea, mejorarlo y tal. Ahora sí que navegamos a toda vela. Antes también, retrasado. Vale, vamos a ralentizar. ¡Menos vela! ¡Salgamos del viento! No sé por dónde es. Porque, o sea, no creo que eso haya que... Supongo que habrá que bordearlo por aquí, ¿no? Sí, no, tal... sí, aunque hay poco espacio, pero... Es que por un momento he dicho, ¿habrá que saltarlo? ¿Te imaginas? ¡Plegad Juanete y Juanete Mayor! ¡Guay, guay, guay! ¡Más vela! ¡A toda! Vale, hay una flecha, si os fijáis en el mapa, hay una flecha que nos indica hacia el sur oeste. Y bueno, la verdad es que, no sé, tiene ahí un poco de que... A ver, por ahí no se puede ir, ¿no? Vale, creo que no. No sé, no sé qué es lo que significará eso. A ver, tranquilidad. Vamos a acelerar. Y aprovechad el viento. Y paramos para... para pronunciar la curva. Y ahora ya a toda vela. Mirar el viento. Sí, bueno, el viento está por ahí, ¿no? Muy bien. Eres un marinero nato, Duncan. Pasé una buena temporada al timón hace un tiempo. Fueron 2 años en la mar como corsario. ¡Qué me aspen! Tu vida ha sido de fábula, si me lo permites. Tan llena de aventura. ¡Qué maravilla! En efecto, he visto muchas cosas extrañas. Bueno, eso quiere decir que ya hace más de 2 años y no ha vuelto a casa. Por lo menos lo que entiendo. ¿La mujer estará con otro? Buen trabajo. Muy prometedor. Uno no nace héroe. Muy bien, guay. Muy bien, con cuidado. Hola. Ya estás de vuelta. Bien, las cifras son correctas. Comprobemos que no te hemos frito el cerebro. Ahora mueve la cabeza y mira hacia estas luces aquí.
Mira arriba. Guay. Abstergo. ¿Abajo? Esa es la marca de... ¿Cómo? Ahora mira hacia dónde. Una puerta. Por ahora aquí. Todo bien. Vale. Vamos, ponte en pie. Me pongo en pie. X. Así, vale. Bien. Bienvenido al proyecto Sujeto 17. Antes de que empieces, vas a necesitar esto. Sujeto 17. Muy bien. Probando, probando. 1, 2, 3. Hola, bonjour. ¿Funciona? Que también tendrían que escucharla en... Muy bien. Vamos a dar un paseo. Veo que has participado en estudios de la memoria. Hola. Pero no a este nivel, lo cual me sorprende. Se te da muy bien. El flujo de datos es muy estable. Bueno, chaval, qué guay, ¿no? Estamos, creo que en instalaciones... Impresionante, ¿eh? Abstergo. Este edificio apenas tiene 6 meses. Chaval, qué guapada. Desde 2010. Mira, mira, mira qué guapada, tío. Mira, ahí cambia. Mira, chaval, el edificio. Pondremos a la venta servidores del Animus para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Por supuesto, serán experiencias pasivas. Modificaciones de la historia real. Pero solo las partes divertidas. Y creemos haber encontrado el tema perfecto para nuestro primer largometraje virtual. Piratas en el Caribe. Y ahí entras tú. Porque yo tengo los solo recuerdos. Solo será un minuto, ¿vale? Bien, gracias, Nancy. Bon journée. Qué guay. C'est bon, c'était prêt. Magnifique, merci. ¿Están en Francia? Esto es para ti. Nuestra herramienta principal. Tu comunicador. Toma, ¿y yo que quería una tablet? Y echa un vistazo. Es práctico. Vale, ¿cómo he hecho un vistazo, tronco? Habrás observado que no parece haber mucha seguridad por aquí. Es porque el comunicador es tu guía para moverte por aquí. Mirad, qué guapada, ¿eh? Es muy bonito el sitio este, Abstergo. Me está gustando Abstergo. Mira, allí hay instalaciones. Chaval, mira, está guapo, ¿eh? Se lo han currado. Vamos. ¿Ves la señal inalámbrica que parpadea? Sí. Es que te has conectado al ascensor. Te dejo que hagas los honores. Vamos. Le damos a la B. Sujeto 17. Primera planta. Le damos a la. ¡Brujería! ¡Brujería! Esto se mueve para arriba. ¡Brujería! Vamos. Guay. Abstergo Entertainment. Ahí está el jefe, Olivier Gagnon, nuestro director. Os presentaré. Bonjour. Salut, Mélanie. No me suena. Bien, gracias. ¿Os conocéis ya? Es su primer día. Aún no. Bonjour. ¿Qué proyecto? Sujeto 17, línea Kenway. ¿Heathan o era Connor? Edward, el pirata. ¡Al abordaje! Te voy a meter un puño. ¡Suerte! Mélanie, ¿podemos hablar en tu oficina? Deja que termine de explicarle todo y te veo en 5 minutos. Sebo, pollo. Ha sido un placer. Quiere estar conmigo. Bien. Esta es la planta del sujeto 17. Estamos buceando en los recuerdos de un generoso donante. Desmond Miles. Estamos extrayendo lo mejor de su ADN. Y con lo que obtengamos, esperamos crear unas experiencias fantásticas. Habéis visto lo que ha dicho, ¿no? Este par de piernas es John, un genio informático. Está reparando algo para ti. No reparando, calibrando. Calibrando, eso. Pues aquí está, tu estación de trabajo del Animus. Es toda tuya, así que siéntate, relájate y consíguenos buenas imágenes. Si necesitas algún consejo o truco, el Animus contiene tutoriales, así que no tendrás ningún problema. Vendré a verte más tarde. Buena travesía. Guay. O sea que hay... ¡Ey, mira, chaval! Esto está muy, muy guay. A ver, os pongo en situación porque lo vamos a dejar aquí. Y supuestamente no soy un sujeto, soy un empleado, creo. Y porque me están diciendo que controle las cosas. Así que soy un empleado y que un donante
Desmond Miles, el de todos los otros Assassin's Creed, ¿no? El protagonista, es, no sé, donante y estamos viendo su mente. Por lo tanto, no es la mente de mi personaje, sigue siendo la mente de Desmond. Es algo extraño de momento. Así que, bueno, esto está muy curioso. Ahí vemos libros, no me puedo agachar ni nada. Ahí vemos una figura, que supongo que será la figura coleccionista también, que traerá. Que mi edición no es edición coleccionista, es el juego y ya está. Y bueno, la verdad es que esto se ve muy, muy, muy guay. Vamos a echar un pequeño vistazo. Y la verdad es que me está gustando, me está gustando, la verdad. Y vamos a ver cómo... Mira, 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 dulces y todo, chavales. Esto es un trabajo, ¿vale? No soy nada que me conectan a una máquina, no. Esto tengo que trabajar. Así que, bueno, voy a dejarlo aquí. Voy a echar mis 8 horas de trabajo. Y nada. Espero que... Mira, 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 Liberation, que fue el anterior. ¿Lo ves? Esto es como una... Algo, una especie de... De película virtual... Y qué guay, chaval, qué guay. Me está gustando todo esto, así que espero que os haya gustado a vosotros también. Y nada, si dejáis un like y tal, pues os lo agradecería, porque todo lleva un trabajo, ¿vale? Todo. Así que nada, hasta más ver. Adiós.